Combarbalá es reconocida por la artesanía en piedra con barbalita. Sin embargo, también han sobrevivido otras técnicas artesanales que eran utilizadas desde tiempos indígenas, como la cestería, el telar, la cerámica, el tallado en madera y la construcción de instrumentos musicales. Los artesanos entrevistados en este documental utilizan materiales naturales, la habilidad de sus manos y el conocimiento heredado de generación en generación, empleando técnicas ancestrales que todavía perduran y que son importantes para el desarrollo social y cultural de sus localidades. Mi hermana mayor, que ya falleció, ella tejía en el telar y ahí yo aprendí con ella. Mi mamá hacía de todo tipo de artesanía. Hacía unos, por lo menos, unos que le llamaban antes, que eran tabaqueras. Entonces, ahí esas tabaqueras, ellas echaban el papelito de un lado, echaban el tabaco y lo, cuando necesitaban fumar, lo hacían. También se tejen con palillos y crochet. Antes mi mamá, porque no, como eran de escasos recursos, hay unas espinas que tienen, al sacarlas de la raíz, tienen una vuelta y que parecen un crochet. Entonces esa espinita se pelaba, se arreglaba y se tejía, se hacía con un crochet, porque antes los medios no alcanzaban para comprar esas cosas. De los pijamas, ¿no es cierto? El guisadero de Quilitapia, el interior. Guisadero. Me enseñó una prima, hermana mía. Y mi abuelita, era la mamá de mi papá. Aprendí a tejer ahí. Después empecé yo sola a hacer. Hacía winches de estas, winches para los, como usaban los animales, para los aparejos, los burros. De esas, y cierto, mi papá, mi mamá, que tenían ellos animales. Y me mandaban a hacer. Después empecé a tejer trenzadas, maletas para montura. Harta, ya más trenzadas y mantas de guaso también hice, muy buenas. El proceso para teñir se echa a hervir los montes. Por ejemplo, mi mamá lo hacía con maitén, cáscara de nuez y romero de la tierra. Primero hay que lavar la lana, después hay que abrirla, después que se abre se hila y después recién viene a procesar para poderla teñir. Este es un blanco natural nomás. Este está teñido con maitén y pacul. Este. Los dos, este y ese están teñidos con maitén. Aquí hay una manta de lana de guanaco, genita, que la tramaba con... que hace con hilo de carretilla. Como 3 meses me demoré haciéndola. Esa se urde primero, después se pasa a los envolvedores y después recién ahí se entonona. Con ese tonón empieza recién a tejer. Y el tejido ya se va haciendo con espadilla, con una ruquina que se le va haciendo. Pero más espadilla que ruquina, porque la ruquina es más para la obra más delgada. Antes lo hacían con unas estacas en el suelo. Se colocaban unas estacas en cada lado del bote y se hacía. No había tanta comodidad como hay ahora. Y la gente en el campo siempre fue de escasos recursos, que sabe que ahora recién tienen ayuda de los gobiernos, antes no tenían. Entonces, debido a eso mismo, que eran así, tenían que arreglárselas como pudieran con los materiales del campo, ¿no? Con todo eso que el campo daba. Que ahora hasta el campo también no tiene ni los árboles necesarios porque también son secados. No puedo tejer ya. No. Los últimos que urdí, unas pesadas, me cansaba mucho. Yo creo que es muy difícil que pueda continuar, a menos que ahora hay otros telares más modernos y con menos sacrificio que estos. Porque estos telares son muy antiguos. Ahora todo va distinto.
todo es distinto. Va de distinto, con mucho más adelantos. Hay otras cosas que ya no se usan de estas antiguas ya, porque, por ejemplo, las espinas, nadie entra con espinas, porque ya no se usan. Ya.